Debe haber harina o algo así. ¿Qué tal si hacemos una tarta? Mi madre siempre cocinaba tartas y no había nada más que comer. Era delicioso. ¿Una tarta? ¿Sabes cocinarla? Si no, llamo a mi madre. ¿Qué tonterías dices? Claro que lo sé. Cálmate, no llames. No la molestes ahora. Yo sé cocinar. Tengo mucho antojo. Se cocina en 2 minutos. Haré un poco de té. Buena idea. Muy buena. Voy a esperar ahora. Una tarta. Receta e ingredientes para una tarta. Huevo, yogur, sal, agua, harina. Es muy sencillo. Demasiado fácil. ¿Hay carne molida ya? Iré por ella. ¿Lo haré? ¿Harina? ¿Dónde está? ¡Qué genial! ¿Sí viniste? Sí, papá, ya llegué. Ven acá. Que tenga suerte. Me va a hacer falta. Oh. Eres bienvenido, papá. Gracias. ¿Y bien? ¿Qué te parece? Me gusta, es hermosa. A ti ya ha venido. Me trajo antes. Y las llaves aquí las puso bajo la piedra por la estafa. Por eso entré. Así que sabe dónde están. Sí, él sabe. Quería estar aquí hasta que llegaras, aunque no me quedaré mucho tiempo. Papá, ni lo menciones. ¿Te puedes quedar? Mi padre compró la primera mina cuando yo tenía 15 años. Debieron ver lo orgulloso que estaba, cómo lo admiró toda la aldea. Papá, conozco esta historia con todo y los detalles. Lo sabes muy bien, ¿o no? Sé que lo sabes, al menos te lo cuento 2 veces al año. Huseyin. Un hombre cumple su trabajo y eso es ganar mucho dinero para su familia y luego dejar un buen legado para sus hijos. Mi padre cumplió con ese deber sin excepción alguna. Papá, tú cumpliste con tus deberes sin excepción. Y lo sigues haciendo. Kerim y yo hemos pensado que quizás... La pelea, la guerra entre padre e hijo es tan vieja como la historia de la misma humanidad, Huseyin. Al padre no le agrada a su hijo. Lo empuja, lo orilla, lo provoca. Y el hijo se opone a él. Grita, se resiste, discute. Llega a la explosión. Cuando ambos pelean en casa... La guerra se desata ahí mismo, en los días siguientes. Espera. ¿Crees que todo lo que nos ha pasado fue por práctica? Me refiero a que esas son las tradiciones que aprendí de mi padre. Vivimos justo ese evento. Tú y yo, hijo. Eso ya se acabó. Tú y yo no somos padre e hijo. Somos colegas. Llegó el turno del pequeño. Él lo vivirá también. Te lo digo porque así es. Mira, si tú cierras esa mina, es porque puedes. Yo no te diré nada. Pero cuando la cerremos, ¿qué harás? Le harás entonces justo lo que yo te hice a ti. Ser un hermano mayor requiere de muchas cosas. Para eso...
Son los hermanos. ¿Cómo podría cerrar la mina apenas en el primer día de vida? ¿Lo ganamos sin hacer ningún esfuerzo? Ah, Joseín, ¿qué dices? No, papá. No fue sin esfuerzos. Sé que cometiste un error porque no le mostraste su sitio. Te despedí por ese tonto error, hijo. Pero ahora, si ya lo entendiste, puedes regresar. Papá, estos trabajos no son nada fáciles. Todavía no he terminado. Ya tomé otra decisión. Joseín, yo... Yo no voy a trabajar más. Me voy a jubilar. ¿Qué? Despacio. Oye, con calma, despacio. Despacio, cálmate. Espera un poco. Por Alá. Abre la boca, anda. Qué asco. Pues claro, come la aceituna. Ay, ¿pero qué hice? Desearía que quisiera omelet o algo así. Es muy malo, Alala. ¿Pero por qué quiso tarta de carne? No puedo hacerla. ¿Qué pasó? ¿Aún no está lista? Oh, claro que está casi lista. Solo necesito 2 minutos, ya casi termino. ¿La masa necesita 2 minutos? Oye. No te rías. ¿Está bien? Oye, yo me haré cargo de esto. Puede que sea algo diferente. Espera, espera. Añade algo de harina. Muy bien. ¡Ah! ¡Kirim! Ups. Bien hecho. Muy bien, no quería hacer masa para más de 10 personas yo sola. Ya podemos comenzar la exportación contigo. Haremos la parte final de la tarta de carne. Felicidades. Dame un poco de agua. Prepararemos para toda la aldea. También necesita unos huevos. Me pregunto si quedará lista si lo hago rápido. Oh, dejaste caer el cascarón. Bueno, me haré cargo. Primero quiero ayudarte. Está bien. Ay, Kerim, creo que se puso peor. Tal vez no la vamos a rescatar. No, no te hubieras metido. Yo la estaba arreglando sola. Si no me hubiera metido, esto habría terminado en una tragedia. Oye, dame tus manos. Espera. Me haré cargo. Seni gördüğüm zaman dilim neden tutulur? Seni gördüğüm zaman güller elimde kurur. Seni gördüğüm zaman hayat sanki son bulur. Gözlerine bakınca dünyalar benim olur. Susma gönlüm sen söyle. Haydi gönlüm sen söyle. Aşkımı sevgiliye, derdimi sevgiliye. Haydi söyle onu nasıl sevdiğimi. Haydi söyle. Beni bir ateş sarar. Seni gördüğüm zaman yanar yüreğim yanar. Seni gördüğüm zaman canlanır tüm anılar. Seni gördüğüm
Perdón. Ya vamos a limpiar. Hermana, ¿dónde habías estado? Nos preocupamos por ti. Pensamos en hacerte una tarta de carne, pero eso no sucedió. Así es, pero la masa se aguadó. Ya, lávense las manos, por favor, y déjenme así la cocina. Quedamos avergonzados por tu culpa. ¿Te gusta lo que hiciste? Ve a lavarte las manos. Perdón. Vamos. ¿De nuevo? Uykusuz gecelerime haydi söyle. Calma, espera. Escúchame, no puedo cargarte a esta edad. Yo ya no puedo levantarte. Papá, ahora estamos sentados teniendo una linda conversación juntos. Estoy bien. Sí, estás bien, increíble. Pero si quieres ir a dormir unos 5 minutos y volver, después hablamos. Solo unos minutos. Serán 5 minutos. Buena idea, anda. 5 minutos. Muy bien. Volveré en 5 minutos. Con calma, anda. Parecía muy fácil de hacer. Pensé que podría. Tenemos hambre. Espera un poco. Mi hermana hará una tarta para nosotros. Oye, ¿dónde estás, hijo? Tu papá no contestó mis llamadas. Tampoco pude contactar a tu hermano. ¿Papá no ha llegado? Hace mucho tiempo de que se fue. Mi hermano dijo que iría a su casa. ¿Llamaste a ti? ¿Fue a su chofer, mamá? No, hijo, no tengo permitido llamarlos. Puedo hacerlo solo si no contacto a tu padre en 24 horas. Por amor de Alá. Está bien, los llamaré. Te llamo más tarde, ¿está bien? Diga, señor Kerim. Ah, no. Él está en casa de su hermano. Vino y Hussein vino también, hace algunas horas. Mi padre y mi hermano llevan juntos un par de horas. Está bien, entiendo, señor Atif, gracias. Necesito ir a casa de mi hermano ahora. Mi padre y mi hermano tienen un par de horas juntos y eso no es bueno. ¿Por qué? ¿Por qué habrá ido ahí tu padre? Hay problemas en el trabajo. Fue ahí para ayudarle. Espero que no sea nada serio. No, no te preocupes, no es nada importante. Ellos discutieron por el trabajo, así que no quiero dejarlos solos. ¿Tú? Mañana regresaré. No pude convencer a mi terca hermana de nada en absoluto. ¿Qué debería hacer? Ella puede hacer lo que quiera. Pero extraño a Mehmet. Regresaré mañana por la noche. Te contaré qué sucedió. No hemos hablado. Sí, no hemos hablado. Avísame cuando llegues. Ya hablaremos. Está bien. Thank you.
hermano. ¿Te enfadaste mucho? No, para nada. ¿Qué sucedió, hijo? ¿Los hallaste? Sí, sí. Están en casa de mi hermano. Yo voy en camino también. No te preocupes. Se la están pasando bien. Dime algo, mamá. ¿Cómo está mi hijo? Se encuentra bien. Ceilán lo duerme allá arriba. Está bien. Dale un beso de mi parte. Espera un poco. Julia llama. ¿Hablas en serio? Debe estar preocupada por Mehmet. Bueno, debo colgarte. Está bien. Buena noche, hijo. Julia, querida. Hola, señora Suheila. Querida, entonces nos vemos mañana. Que pasen buena noche. Bueno, ya tenemos noticias de ellos. Julia nos acaba de contar. Están todos juntos y Kerim quiere ir con ellos y... están en nuestra casa. Un ciego guiando a otros dos ciegos más. Melek debe preparar ya la cena, suegra. Y mi padre estará en el asiento de honor. Julia debe estar consintiendo de más al señor Bayram, ¿no es cierto? Hüseyin y Kerim están allí. Imagino que todos están muy contentos. Estoy de acuerdo. Tiene sentido lo que dices. ¿Verdad? Así es. Mi padre y Hüseyin siempre se la pasan muy bien juntos charlando. Pero Julia no deja a Kerim por nada del mundo. Él no podría hacer eso. ¿En serio? ¿Y lo permitiremos entonces? Ya lo verás. No tengo más preguntas, Suheila. Vale. Te quiero como una verdadera hija, ¿lo sabías? Pienso en ti como si yo fuera tu madre. Ay, ¿hablas en serio, Suheila? Lo siento, pero te golpearé como una madre de verdad golpea a sus hijos. Ven acá ahora mismo. ¡Ay! ¡Suéltame! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ay, ya! ¡Basta! ¡Mira! ¿Cómo lo que yo? No tienes derecho a golpearme, debes entender eso. Se quejará con su padre. Las madres deben de disciplinar a los hijos. Así que si quiere que vaya y se queje con él. ¡A un lado, maldito demonio! Aisel, ¿viste? La golpearon. Te juro que la golpeó, amor. Ay, ¿viste lo que le hizo tu abuela? Ah, mi hijo menor. Ya llegaste. Me rompió la bicicleta como castigo la última vez que usó ese tono. ¿Qué es lo que quieres? Ven acá. Tu hermano se embriagó con dos copas. Veamos qué haces tú ahora. Pensé que te había ido. ¿Cómo pensaste eso de mí? Él sí se fue. Bueno, bebiste demasiado. Espera. No, papá, estás enfermo. Será tu última copa, ¿está bien? Espera, estoy celebrando. ¿Qué estás celebrando? Mi jubilación. Me voy a retirar. Ah. ¿En serio? Oye, con calma. Ya estás jubilado. Hijo, espera un poco, por amor de Allah. Abre la boca. Desde ahora tu hermano es el presidente de la junta y tú el vicepresidente. ¿Qué piensas hacer? Caminaré, gastaré mi dinero. Jugaré con mis nietos. Buscaré un pasatiempo. Hay muchas cosas que hacer. Creo que aún te queda tiempo, papá. Digo, el proceso de transición es de 2 años. ¿Por qué? Tu hermano lo sabe todo. Es capaz de lograr cualquier cosa. Es muy ordenado. Y tú naciste siendo casi un experto.
en las minas y esas cosas del negocio. Pero te diste cuenta de la verdad y mejor la clausuraste. Bueno, está bien, ahora lo entiendo. Me preocupaba qué tipo de castigo me pondrías y así que estés muy bien. Lo entiendo, gracias. Krim, entiendes lo que quieres. Por eso necesito que abras los oídos y escuches. No me estoy jubilando para castigarte. Me retiro para descansar, estar cómodo. No vengas a mí con más problemas. Iré a las reuniones de la junta como todos. Quédate aquí media hora y luego vete. Esto terminó. Oye, papá, no puedes hacer eso. Tienes muchas empresas. ¿Cómo podría yo saber cuáles tienen problemas y cuáles no lo tienen? Todas tienen gerentes, directores, empleados. Tienen juntas, sucursales, otras sedes. Hay muchas cosas. ¿Crees que tendrás que hacer el trabajo tú solo? Ya hablaremos después. Espera, volveré de inmediato. Está bien, vete con cuidado. Quiero lavarme la cara y luego volveré. Cuídate. Ya voy. Muy bien, con cuidado. Gracias a Alá que tenemos dos hijos. Si tuviéramos tres, ya no sabría qué hacer. ¿Cómo dormiste, hijo? No sabe tomar, se quedó dormido. Atif, ven a la puerta. Volveré mañana por la noche. ¿Ya estás en camino? ¿Cómo lo sabes? El chofer me envió un mensaje. Es nuestra tradición. El conductor debe informar a los esposos de todos los lugares a los que lleven a sus esposas. Te extrañé. Thank you.
Yo también. Pero no puedo decirte eso. ¿Todo está bien? Ah, Julia. Viene en camino. ¿Y por qué viene? ¿Que no vendría a la boda? ¿De qué boda hablas? Melek está loca. Ya terminé ese asunto, Kerim. Dile que no es necesario que se case. No me volverá a ver jamás. Entonces vuelve. Planeo estar un tiempo aquí. Hermano, ¿crees que mi padre habla en serio sobre su jubilación? ¿También te lo dijo? Sí, ¿qué es lo que haremos? Olvídalo. No lo soportará. Yo creo que hablaba en serio. Esto se está volviendo una historia de terror. ¿Historia de terror? Nos haremos cargo, hermano. ¿Nos haremos cargo? Por supuesto. ¿Terminaste tu entrevista de trabajo? La haré esta noche. Qué bien. Entonces iré a ver a mi padre, preguntarle qué quiere. Puedes llamarme. ¿Cuántas empresas tenemos? 47. Bueno. Hasta pronto. Cuídate. ¿Y ya se fue? Se fue, Kaya. Oh. Vamos de compras, no hay nada de comida. No, no. Compré algo en el camino, no te preocupes, no hace falta salir de nuevo. Eres genial, Kaya, te lo agradezco. Entonces solo iremos por bajar con la abuela de Nilay. Por favor. Yo le he extrañado tanto. Te juro que la vi hasta en sueños. Me hace falta. A mí igual. Es a quien más quiero. Melek, ¿por qué haces que Bajar se vaya cada vez que Julia viene a verte? Es para que no se molesten. Ella dice que es hija de Nilay y que debería cuidar de ella. Peleamos por nada. Pues es mi hija también. No hagas que se vaya. Julia no debe venir. Incluso si viene, que no se meta en nuestros asuntos. No te preocupes, Kaya. No vendrá en mucho tiempo. Eso me hace estar cómoda. Vamos, saca las maletas del auto y mételas a la casa. Déjame ir por mi bolso e iremos por Bajar. Hagámoslo. ¿Extrañaste mucho a mamá? ¿Me extrañaste, mi querido Mehmet? Querido, comienza a hablar. Dime algo. ¿Sabes qué te diría si me hablaras un día, sabes? Te diría muchas cosas. Hablaríamos todo el tiempo. Pasen. Sé que quieres hablar. ¿Volviste? Así es. Y ya veo que tú también. ¿Y cómo están tus padres? ¿Bien? Sí. ¿Cómo está tu hermana? ¿Feliz? Sí. De maravilla, muy bien. Bairam te acompañó en tu pequeño viaje, querida. Ajá, así fue, cariño. Y la pasamos muy bien todos juntos en el viaje. Ah, ¿todos juntos? Kerim, ¿cuándo vendrá de nuevo? Esta noche. ¿Esta noche? Sí.
Parece que estás tramando algo. Ya veremos. Amorcito, ¿escuchaste lo que dijo Zeynep? No pongas atención a nada de lo que Zeynep diga, ¿de acuerdo? Solo dañará tu mente pura, ¿entiendes? Pon atención. Ve a jugar abajo con Ceylan un momento, por favor. Tu madre necesita hacer algo, hijo. Después de resolver eso, vendré a comer contigo. Haz lo que te digo y comeremos hasta que estemos satisfechos, ¿sí? ¿Está bien? ¿Estás listo? Me siento más que listo, jefa. Solo la espero. Bien. Entonces te diré dónde y cuándo. No te alejes ni un segundo del teléfono, ¿entiendes? Claro, jefa. Hermanita, no hay nada de qué temer, solo quieren hablar contigo. Yo no quiero hablar con ningún profesor. No, espera, hermana. El director la mandó a llamar de bursa. No es vergonzoso, dime. Te hará solo unas preguntas y tú solo las responderás. Nada malo sucederá. ¿La policía? No, no es la policía, es la doctora, doctora. ¡Pero no estoy enferma! No estás enferma, pero hay personas que se enfermaron por tu culpa. La nieta de Serif habla con dificultades por tu culpa. Y Nilay moja la cama cada noche, Julia. ¿No crees que es algo malo? No queda nadie que no tenga miedo. Podrían golpearme o castigarme, pero no quiero ver a un doctor. Niñas, yo soy Nessie. Bienvenida. Ella tiene algo de miedo. Es mi hermana Julia. No hay nada que temer. Solo hablaremos un poco, querida. Cariño, por favor, déjanos solas. No tengas miedo, sí, hermana. Está bien. Dicen que te gustan los vampiros y los fantasmas, ¿es cierto? No, no me agradan. Me dan miedo. Entonces dime por qué haces esas bromas. Tal vez a la gente las atemorizan. ¡Para divertirme! ¿Te diviertes cuando otros se asustan? Escuché un ruido. ¿Qué es eso? Lo escuché ahí por el gabinete. No es nada, cariño. ¿Estamos solas en la habitación? Lo hiciste para divertirte. Le juro que no es así. Lo dije para darle miedo. Ni siquiera sabía que eran ellos. Así que te gusta asustarte, Julia. Es muy tonta, de verdad. A nadie le gusta asustarse. ¿Qué clase de doctora es? No quiero volver a verte nunca. No quiero volver a escuchar tu voz de nuevo, ¿entiendes? ¿Por qué? Esta reunión después de tantos años resulta muy buena para mí. ¿Quieres este dinero o me lo llevo? Está bien, sí, lo prometo. No te molestaré de nuevo. Si no mantienes esta promesa, yo mismo voy a hacerte pedazos, Sam. Te lo juro. Sé que eres capaz. Hasta pronto. Es una broma. Se fue. Muy bien, jefa. Ya lo vi. Me prepararé. Ahora es el momento. Vamos a verlo.
Nos hemos visto demasiadas veces, Julia. ¡Maldita sea! ¿Estás bien? ¿Te encuentras bien? ¿Me escuchas? ¿Resiste? ¿Estás bien? Oye, oye, no te muevas, llamaré a una ambulancia. Estoy bien, amigo. ¿Estás seguro? Te llevaré al hospital si quieres. No, no, gracias. Por favor, ayúdame a recolectar todo esto, ¿sí? ¿Qué pasa? Relájate, jefa. Las pizzas están conmigo. Genial. Que no te vea más gente, ¿entiendes? Oye, ¿a dónde vas? ¿Dejaste tus cosas? Estuve a punto de matarlo. ¿Qué habría hecho si eso hubiera pasado? Como ya tengo el dinero... ¿En dónde quedó el dinero? ¿Dónde lo habré puesto? ¿Dónde está mi dinero? ¡Maldita sea! ¿Robaron? Abrazarlo todo el tiempo que quiera, ¿verdad? ¿Feliz? Bienvenido. Qué gusto me da verte. Luces algo diferente. Dime, ¿te agrada? Es bueno para ti. Así es. Creo que lo necesitaba. ¿Nos sentamos? Pero no trajiste a mi hijo, ¿verdad? Mantuviste tu promesa y te recuperaste. Voy a mantener la mía y traeré a Mehmet. Pero tengo algunas condiciones. Está bien. Yo estoy de acuerdo con todas tus condiciones. Solo quiero estar con mi hijo el mayor tiempo posible. Antes que nada, Mehmet nunca sabrá que tú eres su madre biológica. ¿Puedes prometerme eso?
¿Pero eso por qué? Siempre hay un pero, Feliz. Creo que deberíamos dejarlo porque solo es el comienzo. Espera. Por favor, siéntate. Te lo prometo. Quédate. Solo te conocerá como mi buena amiga y serás feliz para él. Segundo, Joel ya nunca se enterará de las reuniones que tengamos. Está bien. Si dejas el alcohol para siempre y te recuperas, te prometo que traeré a Mehmet a verte una vez al mes. Pero debes cumplir con todas las cosas que te pido. Está bien. Te lo juro. Te obedeceré en todo. Feliz, primero deberías entender algo. Todo esto es por el bienestar de Mehmet. Nunca te dejaré meterte en la mente de él. Lo perderás si cometes un error. Él es solo un pequeño, apenas inicia su vida y no necesita problemas.